Santo. Tranquilo. Gloria al que vive. Yo sé lo que estoy haciendo. Y dice ella que fue corriendo al cielo. Y dice que cayó de rodillas. Recordándole entonces a Dios las promesas que él le había hecho. Y Dios entonces en aquel momento vio el clamor. Dios vio la angustia de aquella mujer. Dios vio lo que estaba sucediendo y envió entonces al profeta Eliseo con una respuesta sobrenatural, bendito el nombre del Señor, devolviéndole la vida a la promesa. Fue un momento difícil, fue un momento desagradable, pero aquella mujer, por haberse preparado, pudo enfrentar el ataque del enemigo amado, recobrando lo que el ladrón le había robado. La clave fue que ella de antemano preparó aposento para que Dios pudiera morar en su casa. ¿Cuántos tienen aposento para Jehová en su casa? Dice el Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen aposento en su corazón, en su vida, para que Jehová pueda morar? Y vamos a hablar bajo el tema: tu promesa no está muerta. Tu promesa no está muerta. Tu promesa no está muerta. Amén. Leemos, dice la palabra. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Santo, aleluya. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, Eliseo a Giesi, su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo, porque era una mujer importante, ¿ok? Anteriormente, si usted un poco antes se hablaba de la viuda, la pobre, ahora estamos hablando de una mujer importante, una mujer rica, una mujer de posición en su círculo, pero el siervo de Dios tenía una posición aún alta, más alta. Amén. Así que si ella necesitaba algo, él podía ir al rey, amén, y solicitarlo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Versículo 15. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y vino la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer, dice, concibió y dio a luz un hijo el año siguiente. ¿Cumplió Dios o no cumplió la promesa? Amén. Amén. En el tiempo que Eliseo le había dicho. Dice: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, el niño, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. El niño murió. ¿Qué le sucedió al niño? Murió. Ella entonces subió. Escuche bien ahora. Para aquellos que piensan que su promesa ha muerto. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta se salió. Gloria. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle?
Hoy no es luna nueva, no es día de reposo, o sea, no era un día regular como para ir al siervo de Dios dentro de las creencias de aquel tiempo. Pero ella le respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde él estaba, el varón de Dios en el monte se asió de sus pies, se agarró de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo. Dios no le reveló qué era lo que estaba pasando. Así que para lo que, ¿verdad?, en lo profético, no siempre Dios revela todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, y ella dijo: pedí yo, hijo, a mi señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Eso fue lo que sintió en ese momento hacer de parte de Dios. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. O sea, él hizo la instrucción, ¿verdad?, del siervo de Dios, fue y puso el báculo, pero el niño permaneció muerto. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, y yo me imagino a Eliseo en ese momento: Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué pasa? Eliseo, humanamente hablando, se puede comparar bastante paralelo a una persona que ejecutó de parte de Dios milagros tan poderosos como los de Jesús. ¿Amén? Teológicamente hablando, Eliseo, de decir ponle el báculo, era como un hecho que Dios iba a hacer la obra. Amén. Recuerden que Eliseo heredó no un simple paño, sino que Dios le dio una... ¡quema! El diablo no quiere que tú abras la boca. El diablo no quiere que tú abras la boca, porque si abres la boca...